En intensa sesión, el Pleno del Consejo Regional realizó elección de las presidencias y vicepresidencias de comisiones, lo que fue el primer punto de la tabla. Esta sesión ordinaria fue presidida por la gobernadora provincial, Gloria Vilicic, quien en varias de las votaciones que resultaron empatadas debió entregar su voto para dirimir el cargo correspondiente. Por ello, la autoridad provincial argumentó su votación resaltando que esta fue de acuerdo a la estrategia política del gobierno de la coalición por el cambio. Bueno, lamentablemente me tocó dirimir y lo hice no por nada más que en cuanto dirimí a favor de los candidatos a la coalición. Y hice lo que correspondía de acuerdo a mi gobierno y las decisiones que se habían... No había acuerdo de ellos antes. Tenía que decidir yo y decidí de acuerdo a eso. Bueno, obviamente se espera un muy buen desempeño y que logren sacar adelante sus proyectos y el gobierno y los proyectos de la intendenta. En tanto, al ser consultada respecto de la discusión planteada a partir de la moción hecha al Pleno para contar con la presencia de representantes de la Subsecretaría de Desarrollo Regional para entregar una acabada información respecto al presupuesto regional, Gloria Vilicic agregó que le parece bien que se solicite este ejercicio. De esta manera y luego de una extendida sesión, las presidencias de comisiones quedaron conformadas de la siguiente manera. Régimen Interior, Jorge Bubinich Fernández. Fomento Reconstrucción, Álvaro Contreras Utrovicic. Infraestructura, Alexis Vera Loaiza. Medio Ambiente, José Ruiz Santana. Presupuesto, Branco Ibilich Mancilla. Turismo, Karim Bianchi Retamales. Desarrollo Social y Cultural, Miguel Sierpe Gallardo. Relaciones Internacionales, Flor Mayorga Cárdenas. Ciencia y Tecnología, Jorge Vilicic Peña.